Nuestra historia está escrita de grandes hazañas. Capítulos memorables nos enseñaron que no existen imposibles. En nuestro suelo cayeron leyendas, se terminaron mitos. Pero la historia se escribe todos los días. Con trazos que quedan grabados a fuego. Aún quedan desafíos por vencer. Juntos hacemos historia. Se acerca la recta final. Solo 5 equipos conseguirán el objetivo mundialista. Y nuestra tricolor está a punto de escribir una nueva historia. Sigue paso a paso las últimas fechas de las eliminatorias. Porque lo que se viene está al rojo vivo. Contrata ahora el canal del fútbol y sé parte de la nueva historia tricolor. Contrátalo ahora. Saque su televisor, que hoy juega la selección. Saque su televisor, que Ecuador ya va a meter un gol. Saque su televisor, sí, sí se puede, sí, sí señor. Saque su televisor, está metiendo garra y corazón. Esto va para toda la nación, como si fuera una narración. Oiga familia, preste atención, que esta es la canción de la selección. Esto va para toda la nación, como si fuera una narración. Oiga familia, preste atención, que esta es la canción de la selección. Piquete, 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 sazón. Piquete, piquete, mi tricolor. Piquete, 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 sazón. Piquete, piquete, mi selección. La alcancé a tocar con la punta, donde calzaba 36, capaz que me lo hacía, así que... Salimos los preciados, oyó, oyó y yo. Con la experiencia de Arboleda, uy, se le mete como es. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Arroba Fútbol, siempre llenos de información, felices de llegar a este principio de semana sanos. Así es, porque la verdad hay que cuidarse mucho en estos momentos y los invitamos a ustedes también a que lo hagan, porque se viene un partido que ustedes no se quieren perder. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Qué tal, queridos amigos? Así es, estamos aquí en Arroba Fútbol arrancando una nueva semana y, por supuesto,
con lo que ustedes, muchos de ustedes ya saben y que todavía pueden estar participando, y es que si se suscriben de manera gratuita al canal de YouTube del Canal del Fútbol, dan clic en el botón suscribirse, que es gratuito, ya están participando por entradas para el partido entre Ecuador y Brasil. Lo que tienen que hacer es subir una captura de que están suscritos. Puede ser a Twitter, puede ser a Instagram, con el hashtag Yo Soy SDF del Canal del Fútbol. Ahí lo ven en la mosca. Ahí está. Muy bien. Yo Soy SDF. Y listo, ya están participando por entradas y ya están agotadas, señores. Así que atentos, atentos, que vamos a tener el sorteo el 21 de enero. No se lo pueden perder. Ahí lo estaremos sorteando en nuestras redes sociales. Así que desde ya, bienvenidos. Así es, tú puedes ser el favorecido para ir al estadio a ver Ecuador-Brasil. Iniciamos hoy también con nuestra interacción, con nuestra pregunta para ustedes que el Community Manager colocó en nuestras redes sociales. Aquí tenemos cuál es la pregunta. ¿Cuántas veces le ha ganado Ecuador a Brasil por eliminatorias? Muy bien, a ver, es una trivia, trivia CDF para ustedes. A ver qué tanto saben de fútbol, qué tanto recuerdan, obviamente, en el historial. El historial de Ecuador ante Brasil no es favorable. Brasil siempre se ha impuesto, pero, ¿cuántas veces le ha ganado Ecuador a Brasil por eliminatorias? ¿Lo saben ustedes? ¿Se ha dado? ¿No se ha dado? Bueno, ahí justamente la incógnita para ver qué tanto saben de fútbol. Y los vamos a estar leyendo aquí en @fútbol. Así es, Gaby. Bueno, también celebrando, porque, bueno, el día de ayer no pudimos hacer programa, pero los lunes sí. Y ayer cumplió años la muralla Piero Incapié. Así que desde el Canal del Fútbol le enviamos sus felicitaciones respectivas. 20 añitos no son cualquier cosa. 2 décadas, Gaby. Y la verdad, ahí está, ahí la tenemos. Una carrera, la verdad, que hay que alabar, Gaby. Así es, así es. Y qué celebrado que estuvo. Yo lo sigo en las redes sociales. Y muchísima gente que le subía sus felicitaciones. Y él, por supuesto, compartía también en Twitter. Había muchas felicitaciones para el jugador que hoy es símbolo de esta selección. Porque desde que se ganó la titularidad en Copa América como jugador revelación de este 2021, no la soltó. Y no hubo partido en el cual no juegue bien. Encima lo termina sellando con un gol. Este que es central, que altísimo además, y que ya está dando también sus frutos en Europa, porque él salta de Talleres de Argentina hacia Europa, hacia el Bayer Leverkusen, y se acomoda muy bien, titular también, espectacular. Ya hay que hablar también en ese equipo, y la verdad nosotros no queremos revelarle más, porque en la nota que viene a continuación les presentamos 12 datos curiosos de Piero Incapié. Valencia mete el gol de Ecuador en la jugada. Se acerca una nueva fecha eliminatoria y aquí te presentamos 12 datos para que conozcas mejor a nuestra muralla, Piero Incapié. El defensor ecuatoriano Piero Incapié fue una de las figuras del partido por la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas entre Ecuador y Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. La muralla Incapié marcó el único gol del partido para darle la victoria a la Tri en un cerrado encuentro contra la selección vino tinto. El gol, sus anticipos, quites y aguerrida marca lo convirtieron en una de las figuras del partido. Desde su debut en la selección, Incapié se ha consolidado como el defensor central titular del esquema del DT Gustavo Alfaro. Pero su trayectoria deportiva viene marcada desde mucho antes. El Canal del Fútbol te trae 12 datos sobre la muralla Piero Incapié. Número 1. Piero llegó a la sub-14 de Independiente del Valle en noviembre de 2016, proveniente del Deportivo Azogues. Antes jugó en Norteamérica de Guayaquil. Número 2. Incapié empezó a formar parte de las formativas de Independiente del Valle y en marzo del 2020 disputó la Copa Libertadores Sub-20, campeonato que el cuadro rayado terminó ganando tras vencer en la final a River Plate Argentina 2-1. Ahí jugó también nuestra promesa Moisés Caicedo. Número 3. Incapié es oriundo de Esmeraldas, tiene 19 años y cumplirá 20 el próximo 9 de enero del 2022. Sus nombres completos son Piero Martín Incapié Reina. Número 4.
En la Liga Ecuatoriana, Incapié solo jugó 109 minutos en partidos de Independiente del Valle contra Muchurruna, Universidad Católica y Macará entre 2019 y 2020. Número 5. El 20 de agosto del 2020, el club argentino Talleres de Córdoba compró el 50% de su pase por $1 millón. Luego adquirió un 15% más. Los directivos de Talleres lo observaron en la Copa Mitad del Mundo en 2019, que se jugó en Sangolquí, y les gustó su juego. Desde ahí le hicieron un seguimiento hasta contratarlo, contó Roberto Arroyo, gerente deportivo de Independiente del Valle. Número 6. A su llegada a Argentina, la Muralla se ganó la titularidad en el 11 del DT Alexander Cacique Medina. Su club de ese entonces disputó la Copa Sudamericana 2021 en la fase de grupos, que estuvo conformada por Emelec. Número 7. Piero Incapié está valorado en 13 millones de euros, según datos de Transfer Market, y es jugador del Bayer Leverkusen de la Liga Alemana. Número 8. Incapié jugó en el Mundial Sub-17 de Brasil de 2019. En ese campeonato, Piero jugó los 4 partidos que disputó Ecuador. Los 3 primeros de la fase de grupos contra Australia, Hungría y Nigeria. Y el último por octavos de final contra Italia. Número 9. En una entrevista para nuestro canal, Piero se confesó hincha del club Sport de Emelec. Emelec por mi papá. Mi papá fue emelecista y siempre me gustó el color azul. Siempre alguien tiene algún, de pequeño, ¿no? Siempre tiene algún apego con algún color. Usted es esmeraldeño. En Esmeraldas hay bastantes barcelonistas, emelecistas. Usted, o hinchas de liga, ¿usted por qué color simpatizó de más pequeño? Emelec. Muy bien. Emelec. Sí, ah, por su papá, por su papá. Sí, mi papá era emelecista y nada, me gustó siempre el color azul. ¿Y eras de ver los partidos? ¿Eras de seguirlo a Emelec? No, no. De seguirlo no, pero de ver los partidos importantes por ahí, sí. El tiempo de las finales, lo veía mucho con mi familia. Había mucha gente afuera, entonces eso también me gustaba ver los partidos de Emelec, por eso me fui gustando los colores. ¿Y te lo has planteado, Piero, algún momento en tu carrera? No digo ahora, porque eres muy joven y ahora creo que está muy difícil, pero ¿algún momento en tu carrera venir a jugar a Emelec? No sé, quizá en algún futuro. Mi cabeza está aquí en Argentina, lo primero hacer las cosas bien para darle el salto a Europa. Eso es mi sueño también, ir a jugar a Europa, competir en las mejores ligas. Y si lo llaman de Barcelona, tampoco lo descarta. O sea, también en un futuro, porque obviamente la prioridad es quedarse allá. No descarto ni. Tampoco, no descarto ningún club acá. La verdad, no. Muy bien, perfecto. No descarto ni un club del Ecuador, siempre. Iré donde me sienta mejor y donde yo sienta que me va a sentir a gusto. Número 10. Incapié hizo su debut como titular con la selección absoluta en la Copa América Brasil 2021 contra Colombia. También jugó en el 11 estelar contra Perú, Venezuela, Brasil y Argentina. En este último partido fue expulsado. Número 11. El 30 de septiembre del 2021, en su debut en la UEFA Europa League con el Bayer Leverkusen, marcó su primer gol contra el Celtic de Escocia. Número 12. La Muralla es la canción de Salsa Choque en honor a nuestro defensa, Piero Incapié. El cantante ecuatoriano Pandillita El Barbero le dedicó una Salsa Choque al tricolor. La canción habla de su talento, de cómo fueron sus enfrentamientos ante Messi en la Copa América. En el video también aparecen amigos del cantante y del jugador con la camiseta de la selección y el dorsal que usó en Talleres y en la selección tricolor. Yeah.
encantan, nos encantan, Guadalupe, las buenas noticias. Y el canal del fútbol que siempre busca premiarte, siempre, así es. Así que tenemos otra novedad. No solo estás participando por las entradas si es que te suscribes en YouTube de manera gratuita, sino que si tú eres uno de los clientes del canal del fútbol, independientemente de por dónde hayas contratado el canal del fútbol, ya estarás participando en el sorteo por una moto Suzuki. Así es, ya se fueron dos en otra ocasión, ya se fueron dos. Y esta será la tercera moto que sortee el canal del fútbol durante la previa del partido Ecuador versus Brasil. A ver si la producción me quita ahí el hashtag para que puedan ver. Muy bien, durante la previa de Ecuador versus Brasil, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser cliente del canal del fútbol, si ya lo eres, ya vas a poder participar. Y si no, contrata ahora, por favor, lo puedes hacer por las cable operadoras, por YouTube, por nuestro sitio web www.canaldelfutbol.com. Y de ahí, el día de la previa, que vamos a tener previa desde la 1 de la tarde, cuando el partido sea a las 4 de la tarde, vas a poder participar por la moto a través de las redes sociales, subiendo tu selfie, disfrutando de la transmisión con el hashtag LaTriPorSDF. Y listo, ahí estarás participando. Ha habido muy buenos resultados en este tipo de concursos, con ganadores que han ido al local de Suzuki, le han dado la moto. Muy felices se van y contentos, emoción, así que ya verdad. Saben, con el canal del fútbol siempre ganan. Qué emoción, ver un partido, ver cómo está tu selección triunfando y además irte en moto. Qué maravilla, ya lo sabes, si eres parte del canal del fútbol ya estás ponteando esos puntos para esta moto. Y ahora vamos a hablar también del siguiente partido que se avecina, porque sí es verdad, tenemos un Ecuador versus Brasil, pero después viene un Perú versus Ecuador y nosotros aquí donde en el quizás canal se juegue la clasificación, ¿eh? Es, o sea, donde ahí sí matemáticamente. No es cualquier partido, claro. Es con lo que nosotros ya estamos comprando ese boleto a Qatar y sabemos ya la terna arbitral. Viene desde Brasil y aquí les presentamos sus nombres. Confirmado, los árbitros para el Perú versus Ecuador. Wilton Pereira Sampaio fue designado como árbitro oficial del partido entre la selección ecuatoriana de fútbol y el combinado de Perú. Sampaio dirigió su primer partido en el Brasileirao el 17 de mayo de 2009, en un empate 2-2 entre el Sao Paulo y el Atlético Paranaense. Y fue elegido uno de los mejores árbitros en dicho torneo en 2012. A comienzos del 2013 se transformó en árbitro FIFA y ese mismo año dirigió su primer encuentro de Conmebol en la Copa Libertadores, el 17 de abril de 2013. Además, en 2013 arbitró un partido del Sudamericano Sub-15, en 2015 dirigió un encuentro en el Sudamericano Sub-17 y en 2016 le tocó debutar en eliminatorias sudamericanas, el 24 de marzo en el Bolivia 2-3 ante Colombia. Y arbitró la ida de la Recopa Sudamericana entre el Santa Fe y el River, que terminó 0-0. En total, protagonizó 5 encuentros de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. También estuvo presente en el Mundial de Clubes, dirigiendo la semifinal entre el Real Madrid y el Kashima Antlers. Mientras que en la Copa América 2019 fue el responsable de dirigir el partido por la segunda fecha del Grupo B entre Paraguay y Argentina, que terminó igualado 1-1. El brasileño estará acompañado de sus compatriotas Marcelo Vangasse, línea 1, Bruno Boschila, línea 2, Luis Oliveira, cuarto árbitro, además del encargado del VAR será el venezolano Juan Soto. La Tri enfrentará a la Blanquirroja este martes 1 de febrero a las 21 horas por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Volvemos y la gente prendida en el chat de YouTube. Me encanta eso porque realmente están ahí pendientes de lo que hacemos, pendientes del canal del fútbol y sobre todo muchos pendientes de ganarse las entradas para el partido Ecuador versus Brasil. Por acá
Enrique está empeñoso, ¿eh? Enrique Merchán no va a dejar de escribir un solo día hasta que se vaya al partido. Vamos a ver si sale favorecido en el sorteo. Así que muchísimas gracias, Enrique, por estar junto a nosotros. También Andrés Plaza, un saludo para él. Vamos a mandarle un saludo a Andrés Estrada. Dos veces Ecuador le ha ganado a Brasil, dice. Muy bien, acá respondiendo a la trivia que tenemos el día de hoy. Mario Alberto Rodríguez, gana Ecuador. Muy bien. Y Diego Capa por acá, sí, cierto. Tenía también por acá, te saltaste a Néstor, que nos mandaba un hola. Así que también un saludo para aquí, para ti. El tío SDF siempre ha apuntado para responder también. Así que ustedes tranquilos, que siempre va a haber alguien pendiente de todas sus preguntas. Hay gente que está respondiendo nuestra trivia directamente desde el chat de YouTube y nos están diciendo por ahí ya uno que otro resultado. Escuchaba quien decía que dos. Hay un mensaje totalmente en portugués para ti, Gaby. Así que yo creo totalmente que debería... A ver, vamos a ver si lo descifro. A ver, vamos a ver. Tiago Caldeira nos escribe desde Brasil, porque obviamente ya se empieza a calentar y la gente también en Brasil tiene acceso a ver todos estos contenidos y están pendientes de lo que vaya a pasar con su próximo rival. Dice, hoy, boa noite. Boa noite. Eu acho que o resultado do jogo das eliminatorias vai ser Brasil 2-1 Ecuador. Espero que o meu querido Brasil gane. Saudades, aquí, do Brasil. Ahí estoy, ahí me hablan de portugués. No sé, me habrán entendido o no. ¿Cree que? ¿Qué se pasa? Se entiende, se entiende. ¿Quién que se ríen entiende, por allá? ¿Quién que se ríen? Bueno, la realidad es que este señor Tiago Caldeira, que manda saludos, muchísimas gracias, cree que Brasil lo va a ganar 2-1. Bueno, lo va a tener tan fácil, 2-1. Pero quién sabe, Ecuador busca dar el batacazo y al menos, un empate. Al menos. Con Brasil es difícil. Por aquí tengo a Pablo Jiménez, que nos dice saluda. ¿Cómo no vamos a saludarte? Gracias por estar conectados. Nosotros siempre aquí activos también en el chat con ustedes. Así que no se preocupen. Cada programa, noche a noche, siendo hoy, por ejemplo, las 19:25, estamos leyendo sus mensajes. Así que sepan que siempre estamos en vivo, listos para leer cada una de sus participaciones aquí. Por aquí también ya se conectó Kakaroto y tenemos a Invar Barros igual. ¿Qué dice? Quiero ganarme una cita contigo, Gaby. ¡Ay! Una cita. Bueno, próximamente vamos a estar viendo si será posible. Puede ser. Muy bien. Nos vamos a una pausa. Pero ya volvemos con más aquí en @fut. Si se ponen a no le van a dar lo que quiere Barcelona, no lo deben vender, no se deben apresurar. No haga un periodismo carnicero, ni tiro metralla. Uy, Dios mío, esperen. Nunca me ha tocado un huevo. Se acerca la recta final. Solo 5 equipos conseguirán el objetivo mundialista. Y nuestra tricolor está a punto de escribir una nueva historia. Sigue paso a paso las últimas fechas de las eliminatorias. Porque lo que se viene está al rojo vivo. Contrata ahora el canal del fútbol y sé parte de la nueva historia tricolor. Una, dos, la, tres, la canela, pedazo de vela. Un hijo macho del rey de Tino, que marcó el primer gol argentino. Yo soy el canal de Este es un programa donde el debate es siempre con altura. Donde encontrarás noticias deportivas y notas exclusivas. Con opiniones diversas, pero siempre con profesionalismo. Donde conversaremos y también nos divertiremos. UIO, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, aquí, en el Canal del Fútbol.
todo el análisis, la polémica y el debate se vive con intensidad. Estoy pidiendo que no le señalen a sus jugadores, nada más. Para mí Damián Díaz no tiene espacio. Pero él ha sido básico, por Dios. En un espacio que combina experiencia y juventud. La joven selección le permite formarse con carácter. Hay una estructura de jugadores que no se tocan, que no cambian. Que la sangre corre muy rápido en la cancha por el roce, por la fricción. Donde el protagonista siempre es el fútbol. El fútbol es lo primero. Esto es F de Fútbol. F de Fútbol, de lunes a viernes a las 20 horas, solo por el canal del fútbol. Claro que yes. La alcancé a tocar con la punta, de calzada 36, capaz que me lo hacía, así que... Salimos los preciados, oyó, oyó y yo. Con la experiencia de Arboleda, uy, se le mete como es. Hágale un gol, hágale un gol, hágale un gol, para que lo grite el Ecuador, hágale un gol.
estamos de regreso aquí en Arroba Fútbol y con datos curiosos porque cada vez estamos más cerca de ese ansiado Mundial de Qatar 2022 y hay cosas interesantes acerca de la Copa del Mundo. Y es que tú sabes, Gaby, que únicamente en la celebración se toca la verdadera Copa del Mundo. Sí, además en este momento sí la tocan con sus manos los ganadores, los capitanes, el cuerpo técnico, los presidentes, sí, pero la copa en general siempre está tocada o se la agarra con guantes. O sea, el resto de la gente que es operativa, que tiene que trasladarla, que tiene que mover el trofeo, todo con guantes. Solo los grandes ganadores realmente después la tocan. Es un dato curioso, ¿no? Interesante. Bueno, así es. Tenemos, pero tenemos el detalle. Estamos haciendo como un poco de recuento del tema mundialista. Obviamente nosotros ya calentando para las eliminatorias. Y me parece muy bueno, nosotros que nos gusta tocar un poco de historia, conocer un poquito más sobre cómo fue esa proeza de la primera Copa del Mundo y quién fue el gran primer campeón del mundo. Primero con el primer campeón. ¿Sabes? Entonces, claro, veamos entonces esto acerca de Uruguay, el primer campeón del mundo. La Copa del Mundo la pueden tocar únicamente campeones y presidentes. Lo que llama la atención de algunos es que el trofeo no puede ser tocado por todos, por lo menos sin guantes. El reglamento de la FIFA estipula que solo pueden tocar la Copa del Mundo los campeones y también los presidentes de cada país. Cuando ganan el torneo, los futbolistas levantan el trofeo auténtico durante la celebración final, pero a casa se llevan solo una réplica, también hecha de oro. La Copa del Mundo viaja en su propio avión, el cual está decorado con motivos elegidos por el anfitrión del torneo y una empresa multinacional. Su tripulación está formada por 3 pilotos, 3 auxiliares, un mecánico, un médico y un coordinador de vuelo. La Copa del Mundo fue diseñada en 1972, después de que la FIFA entregara el primer trofeo de los mundiales, la Copa Jules Rimet, a Brasil tras conquistar su tercer mundial en 1970 de la mano de Pelé, logrando así su tercer título. La Copa del Mundo es de oro de 18 quilates, mide 36.8 centímetros con peana y pesa 6.142 kilogramos, de los cuales 5 kilos son de oro puro. Según estimaciones de especialistas, el trofeo tendría un precio que rondaría los 150.000 euros. La base cuenta con 2 anillos de malaquita, una piedra semipreciosa, entre los cuales se inscriben los nombres de los campeones de cada edición del Mundial. Los únicos que la pueden tocar son los jugadores que lograron ganarla. La Copa del Mundo en Qatar 2022. La próxima edición de la Copa del Mundo será en Qatar 2022, entre noviembre y diciembre del próximo año. Y hay selecciones nacionales ya clasificadas para Qatar 2022, que son Argentina, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Holanda, Croacia, España, Bélgica, Serbia, Inglaterra y Suiza. Y esperemos que dentro de poco, Ecuador. ¡91 años! Ese es el lapso de tiempo que ha pasado desde la primera celebración de una Copa del Mundo de fútbol por primera vez en historia. Desde entonces se han disputado 20 ediciones y han sido 7 campeones, con más de un torneo en el que cada 4 años y con la excepción de 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones compiten por alzarse con la gloria y con el preciado título de campeón del mundo. Todo empezó con la creación de la FIFA, que planteó en su primer congreso el día 21 de mayo de 1904 en París la posibilidad de formar un torneo internacional en el que pudieran participar las diferentes naciones del mundo. El primer interesado en la idea fue Robert Gehring, representante francés y primer presidente del organismo. Sin embargo, la llegada del también francés Jules Rimet a la presidencia de la FIFA supuso el impulso definitivo. En 1928 se aprobó en plena celebración de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam la propuesta de organizar un campeonato del mundo a partir de 1930, aunque la decisión final de la sede se tomaría en el congreso que la FIFA celebró en Barcelona entre el 17 y el 18 de mayo de 1929. Varios países europeos presentaron su candidatura, aunque finalmente fue Uruguay quien se llevó el gato al agua, gracias a su promesa de asumir los gastos del torneo y sobre todo por la conmemoración de la jura de su constitución.
Sus victorias en fútbol en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 también fueron un estímulo para sus aspiraciones de albergar la primera cita mundialista de la historia. La designación de Uruguay como sede provocó el malestar de varias naciones europeas. Varios de ellos declinaron participar debido al largo viaje que debían emprender en barco hasta el país charrúa, ya que esto último suponía costos casi inasumibles. España renunció a la cita pese a que estaba invitada y lo hizo entre otros motivos por los mencionados anteriormente. Finalmente fueron 13 las selecciones nacionales que decidieron ser partícipes de esta primera Copa del Mundo con Uruguay de anfitriona. Solamente 4 equipos europeos, Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica. Ante las renuncias de otras como Suecia e Inglaterra, por parte del continente americano participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Sin clasificación por eliminatorias como lo conocemos actualmente, se constató con una fase de clasificación formada por 4 grupos, el primero formado por 4 equipos, mientras que los otros 3 lo formaban 3 equipos cada uno, una decisión final que dirimía de la idea original, que era un torneo de eliminación directa, pero el escaso número de participantes obligó a configurar una fase de grupos. La final del torneo la disputaron las selecciones de Uruguay y Argentina, una final que ya desde el primer momento tuvo sus polémicas. En lo relativo a los clubes, ninguno de los equipos se puso de acuerdo acerca del balón con el que debía disputar la final. La resolución sobre este tema acabó con que cada equipo jugaría una parte con su esférico, según las versiones de los medios locales. Con referencia a los aficionados, entre 10.000 y 15.000 hinchas se desplazaron hasta Montevideo para presenciar una final marcada, precisamente por la tensión derivada de la rivalidad existente entre ambos países. Algunos futbolistas argentinos denunciaron las presiones y los insultos que recibían de los hinchas uruguayos durante la disputa del campeonato. Estamos revisando datos históricos. Acabamos de ver quién fue el primer ganador de un trofeo de un mundial de Copa del Mundo. Ahora vamos a revisar quién fue Jules Rimet, este trofeo. ¿Qué tan importante fue? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo se llama así? Así es, así es. El trofeo pues lleva su nombre, Jules Rimet. ¿Y de dónde sale? Justamente el primer presidente de la FIFA, la Asociación Mundial del Fútbol Profesional. Así que revisemos un poco sobre quién es, de qué se trata. Aquí en Arroba Fútbol Club estamos haciendo como un programa más histórico. Vamos a ver. Cuando era un joven de 24 años en su tierra natal, decidió fundar el club parisino Red Star FC. Años después, pasó a regir inicialmente lo que fue la Primera Liga Nacional de Francia y posteriormente la Federación Francesa de Fútbol. Él fue el hombre clave de la creación de ambas entidades. Presentó un proyecto que reunía a varios países de diferentes continentes y se celebraría cada 4 años, pero no llamó la atención, no recibió el apoyo esperado, por lo que hubo que esperar un par de años más. Recién en 1928, cuando Rimet fue confirmado como el nuevo presidente electo de la FIFA, cambiaría el curso de su sueño para bien. Aunque los obstáculos siempre estuvieron presentes, boicots en su contra y también la Segunda Guerra Mundial pusieron en riesgo el panorama de la competencia, por lo que la primera vez se llevó a cabo en 1930 y la sede del histórico evento fue Uruguay. El francés siempre se mantuvo firme con su idea del Mundial, por lo que continuó organizándola y mejorándola con el pasar de los años. Incluso su arduo trabajo fue premiado en 1956, cuando él contaba ya con 82 años de edad, con el Premio Nobel de la Paz por su contribución al acercamiento de las naciones a través del deporte más famoso del mundo. Thank you.
Gaby, ¿qué harías tú si te dijeran que no puedes hacer lo que más te gusta en el mundo? Lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más me gusta? No sé, déjame pensar. Tu pasión es el fútbol, hay que aceptar. O sea, el fútbol, pero lo que más me gusta es estar con mi hija, obviamente, jugar bueno, con ella. Exacto. Jugar con ella a los piratas. Así que yo era. Si te prohibiera verla tanto tiempo como tú deseas, ¿qué la cosa? Irrumpirías. Claro, no, sería horrible, pues que te digan que no puedes hacer lo que más te gusta. No, sería terrible. Pero intentaría simplemente no acatar la ley. Claro, claro. Sería lo obvio. Sí, no sé dónde va, Guadalupe, no sé dónde va, la verdad. Es una sorpresa. En este mundo creo que haríamos exactamente lo mismo. Si nos prohíben algo, si por ley nos dicen, eso no puedes, pero es lo que tú más amas, hasta te cambiarías de país. Te rebelas. Harías lo que tú amas. Y eso es precisamente lo que ha pasado en Somalia, un país que antes no podía disfrutar de jugar libremente al fútbol, Gaby. Así es, sí que, pero que, no sé, la verdad es que no lo sé. Vamos a ver la nota porque me sorprende. Veamos. El país loco por el fútbol donde estaba prohibido jugarlo. El fútbol en Somalia es algo complicado. Lo ha sido desde que se fundó la Federación Nacional en 1951, 9 años antes de que se estableciera la República de Somalia tras la unificación de las colonias italiana e inglesa, que controlaban esta región en el Cuerno de África. La pasión por el deporte del balón alcanza niveles tan extremos que se estima que contagia entre el 85 y el 90% de la población. Eso pese a que su selección nacional es una de las 7 que se ubica en el último lugar en la más reciente clasificación de la FIFA. Ranking que confirma el deterioro que ha habido en el fútbol en ese país desde que en 1991 fuera derrocado el gobierno de Mohamed Ali Samatar. Durante las siguientes 2 décadas, Somalia vivió una guerra civil donde grupos rebeldes como el islámico local Al-Shabaab controlaban gran parte del territorio, incluida la capital, Mogadiscio. Bajo su poder, el grupo vinculado a Al-Qaeda prohibió el fútbol al considerarlo antiislámico o satánico y advirtió que las personas que lo practicaran o las que lo vieran por televisión corrían el riesgo de ser castigados con la muerte. Jugar al fútbol se tenía que hacer de forma clandestina y aquellos que desafiaban la autoridad de Al-Shabaab escondían los uniformes de sus equipos favoritos debajo del atuendo islámico para poder sortear los controles. Inspiración fue la historia de este apasionado país por la pelota donde no se podía jugar, la que inspiró al director estadounidense Junior Maiskin a producir el documental Hombres en el Estadio, que cuenta la odisea por la que tuvieron que pasar 2 futbolistas somalíes para poder realizar sus sueños, Saad Hussein y Sadiq Mohamed. El otro día hablábamos y los dos decíamos lo sorprendidos que estábamos del estado de abandono de Somalia. Le contó a la BBC Sadiq. Lo único que veíamos eran problemas. Naces en una guerra. Económicamente el país no es estable. El deporte no está en buen estado y nada funcionaba. La única esperanza de la gente para cambiar sus vidas era irse de allí. En Somalia y en otras partes de África la solución es irse a otra parte. Lamentó Sadiq, quien emigró a Estados Unidos, donde juega al fútbol a nivel universitario, y reconoce que es un reto para ellos representar las ilusiones del país. Duele porque al jugar al fútbol estás con la presión de mucha gente en Somalia, de la siguiente generación, porque los niños quieren ser como tú, quieren saber lo que hemos hecho en nuestras vidas, explicó. Pero nosotros todavía estamos jóvenes y primero tenemos que saber lo que queremos hacer con nuestras vidas para poder ayudarlos. Esa es la presión, sin familia, sin amigos, lo que lo hace difícil. El conflicto hizo que no solo los jugadores tuvieran que emigrar. La selección nacional llamada Estrellas del Océano también se vio obligada a jugar sus partidos oficiales en el exilio. Así ocurrió en octubre de 2015, cuando perdió en la primera ronda de clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018 al caer contra Níger 0-2 en la capital de Etiopía y 4-0 de visitante. Con la pacificación de Mogadiscio en 2011, la instauración de la República Federal de Somalia y la aprobación de una nueva constitución, el fútbol está regresando poco a poco a la normalidad. La liga se reanudó en el 2013 y ahora son 10 equipos que se disputan el campeonato.
La idea es que la selección nacional, que todavía no está autorizada a jugar de local por razones de seguridad, regrese al principal estadio de Mogadiscio, que una vez vibró con el aliento de más de 60.000 personas. A partir de ahí se trata de soñar, primero con tratar de clasificarse a una Copa Africana de Naciones y luego a una Copa del Mundo. Ya falta poquitito, 17 días nomás para que volvamos a vivir y a vibrar con las eliminatorias. Así que ya tenemos nosotros el calendario formal para recordarles que no se pueden perder estos partidos y que los vivirán única y exclusivamente por el canal del fútbol, el único que tiene los derechos de transmisión para estos partidos. Así que los vas a disfrutar desde las 4 de la tarde del día jueves 27 de enero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ecuador versus Brasil, abren la fecha. Claro, nosotros tendremos previa desde la 1 de la tarde. Así es, Gaby, una previa en la que le queremos recordar a ustedes que se pueden llevar una moto de parte del canal del fútbol, una moto Suzuki que puede ser tuya simplemente siendo miembro del canal, habiendo pagado tu suscripción para que puedas ver estos partidos. Así que, ¿qué más quieres? Además de disfrutar fútbol, podrás llevarte una moto. Oye, Guadalupe, mira, acá me pasan el datito. Porque yo había dicho previa desde la 1 de la tarde, pero la importancia de este compromiso, donde si Ecuador le llega a ganar a Brasil, ya prácticamente Ecuador está listando las maletas a Qatar. Matemáticamente no, pero está clasificado, prácticamente está clasificado. Ya no se puede hacer nada, ya, o sea, prácticamente no hay vuelta atrás. Y por eso, el canal del fútbol arma una previa desde las 12 del día. Desde las 12 del día. Así es, del mediodía tú ya te puedes conectar y estar enganchadísimo con todo lo que ocurre en Quito, donde el aforo ya está completo, donde las entradas se han agotado y donde viviremos pues todas las emociones. Desde las 12 del mediodía, imagínate. Excelente noticia. Continuamos ahora porque ese día también tendremos un Paraguay versus Uruguay en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción a las 18 horas. Muy bien, y le seguirá el partido entre Chile y Argentina. De Argentina ya clasificado, tendrá que ponérselas difícil a Chile o quién sabe y les da una manito en el Estadio Municipal Zorros del Desierto en Calama, en el desierto de Calama, 19 y 15. Como lo saben, el canal del fútbol te permite tener multiplataformas, así que no te vas a perder el minuto a minuto de ninguno de los dos partidos, a pesar de que estén ahí encimaditos. Y continuamos el día viernes 28 de enero con un Colombia versus Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 16 horas. Muy bien, y para cerrar la fecha, un partido que digamos que no es el más atractivo, sin duda, no es el más atractivo de toda la eliminatoria. Venezuela versus Bolivia. Pero ojo, que Bolivia todavía tiene posibilidades de llegar a un mundial. Un poco remotas, pero las tiene. Venezuela ya no. En el estadio Agustín Tovar de Barinas será a las 19 horas del día viernes para cerrar entonces la fecha 15 de eliminatorias y después pensar en la fecha 16 que será el martes después. Muy bien. Gaby, no sé, dijiste eso, ya se me erizó el cuerpo, necesito ver ese partido, me empezaron las ansias y la emoción. La verdad es que faltan apenas 17 días, señores, y yo ya creo que voy a empezar a tener insomnio, pero la verdad es algo que a mí me encanta del fútbol, que te genera una emoción real. Y bueno, aquí tenemos las respuestas de la interacción del día de hoy, porque ha habido muchas personas que han respondido esta pregunta. Muy bien, la trivia del día de hoy. ¿Cuántas veces le ha ganado Ecuador a Brasil por eliminatorias? Ahí está, para que la adivines, si es que la sabes, aún mejor. Carlos Alberto Hidalgo dice, nunca. Después le daremos la respuesta. ¿Qué más dice la gente? Freddy dice, 2 veces por eliminatoria. Bien, Freddy, muy bien, Freddy. Ahí uno de los acertantes, ya directo lo decimos. Así es, 2 veces por eliminatoria. Byron Benalcázar dice, esa será la tercera, seguro que sí. Me encanta. Vamos, con fe. Marco Antonio nos dice, una sola vez. Te equivocas, Marco Antonio. Fueron 2, ya lo dijimos, pero no importa, estamos leyendo tus mensajes. Boris Pinargote dice, 2 veces. Muy bien, Boris, la tiene clara, la tiene clarísima. Joseph Sebastián nos dice, solo 2 veces. Pues va la tercera, como decía por ahí otro compañero. Así es, Iker Catagua, este año Cor le va a quitar el invicto a Brasil. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Ay, ¿dónde se da esa bomba? Víctor Vaque dice, 2 veces. Tienes toda la razón. Una fue en 2002 y otra en 2004. Y lo cierto es que Brasil siempre le ganó, dice Daker Cross, ¿no? Fueron 2 veces que Ecuador pudo ganar. Pero lo cierto es, y que lo vemos aquí, Augusto Echeverría, es que Neymar
lo vemos en la foto, no va a estar en este compromiso, no llega por lesión. Así que imagínense una baja que puede ser interesante para el Porto. Jacinto González dice 2. Por aquí Manuel Campoverde dice una sola vez en 2001 para Corea. Fue en 2002 y sí, también ganó justamente para ese mundial. Así es, muy bien, entonces con esto nosotros nos vamos ya despidiendo, y les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros conectados. No sé si tengas por ahí mensajes de YouTube de la gente, y si no, bueno, sí, pues quisiera revisarlos, pero creo que el tiempo apremia. Vamos a ver. Muy bien, a ver. Dice que producción, que cómo nos vamos a poner en contacto con la gente que está noche a noche con nosotros. Por aquí tengo gente, como dice producción, emocionadas ya por las entradas que estamos sorteando, que estaremos sorteando el 21 de enero. Así que súper atentos a todas las personas que están suscritas totalmente gratis a nuestro canal de YouTube. Tenemos por aquí a varias personas que están conectadas. Luis Miguel Chamba, un saludo para ti, también para Freddy Bravo, para Connie Cera, para Andrés Estrada. Federico Alvear, que manda un saludo especial para Gaby. Gracias, dice, Federico. Así, yo quiero leerlo completo. Dice, canal del fútbol, mándale un beso totote a Gaby. Es lo más lindo del canal del fútbol. Micro. Gracias, Federico. Gracias. Esta noche has quebrado la red. Muy bien, muchas gracias, Federico. Le agradezco mucho. Muy bien. Entonces. Bueno, por aquí nos van respondiendo también, nos decían dos veces, en cuanto a la trivia que tenemos el día de hoy, que es justamente que Brasil y Ecuador se han enfrentado muchas veces, pero Ecuador ha tenido la oportunidad de ganarle en dos ocasiones. Así es. Ambas por un 1-0. Así es, esperemos que esto sea entonces la tercera. Con esto nos vamos despidiendo, les agradecemos muchísimo por su sintonía y a continuación F de Fútbol con todo el análisis del presente mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano. No se despeguen. La alcancé a tocar con la punta, donde calzaba 36, capaz que me lo hacía, así que... Salimos los preciados, oyó, y yo, con la experiencia de Arboleda, uy, se le mete como es.